Bueno amigos, volvemos con otro video. En este video les voy a explicar el tema de que dicen que el microondas deja escapar ondas. Entonces, podemos observar que el microondas tiene, en esta parte tiene orificios, aquí, en esta parte de aquí también los tiene, vea, que es para la respiración del microondas. Miren la forma como vienen diseñados, tipo panal. Por este lado lo podemos observar mejor, vea. Y la puerta, no se alcanza a ver bien, tiene una especie de malla metálica con los puntos muy diminutos. Entonces, esa malla que trae la puerta aquí es para que las ondas no se escapen. O si se escapan, son fraccionadas. Y las ondas no tienen fuerza ya separadas, porciones. Ese diseño fue pensado en ese sistema para fraccionar las ondas que de pronto supuestamente escapan y no pueden penetrar el cuerpo humano. El mito dice que las ondas son dañinas para el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el siguiente video que les expliqué, que coge las moléculas de agua y las calienta. Entonces, si nosotros sometemos nuestro cuerpo a esas ondas, nosotros tenemos internamente humedad, que es agua. El cuerpo humano tiene agua. Entonces, si calentamos esa agua, hay una quemadura, sería de tercer grado, pero cerrada. No hay forma de que sane porque es interna, nos quema internamente. Entonces, supuestamente que las ondas que escapan, no tienen, como están fraccionadas, ya no tienen fuerza para penetrar el cuerpo humano. Se han hecho pruebas que en algunos videos que he visto, donde cogen con un aparato y le miden radiación a la comida afuera y no marca nada. O sea, ya en un video anterior les expliqué lo del cáncer, propiedades de los alimentos, todo eso. Entonces ahora vamos a ver, les va a dar la explicación de qué pasa con estas ondas supuestamente que dicen que se escapan. Entonces, el ejemplo más claro es, para que ustedes me entiendan esto, yo tengo un lago, yo no, lleno de agua. Si usted viene y me tira una piedra aquí, una piedra, esto empieza a genera unas ondas en el agua y se amplían hasta que se pierden. Hasta que se pierden las ondas, se van estirando y ya se disipan. Entonces, si yo vengo y yo coloco, pongamos aquí unos palos, estos palos en el microondas le asemejan a la malla que tiene la puerta. Vamos y coloqué estos palos aquí. En el ejemplo, pues les va a demostrar qué es lo que hace la malla que tiene la puerta metálica de microondas. Entonces, tiro la piedra, las ondas salen y cuando chocan aquí, las ondas empiezan a particionarse. Particionan. Entonces, ya no tienen, ya cada porción de esta onda no tiene fuerza para hacer daño, porque se particionan y hasta que se pierden. Entonces, ese es el concepto de por qué los microondas no dejan escapar ondas electromagnéticas. Microondas. Esto se lo explico para que tengan presente eso y tengan criterios para explicarle a los usuarios. Porque muchos usuarios lo interrogan a uno va a reparar y dicen, y es verdad que se va a escapar onda. Y uno tener los conceptos básicos para explicarle al usuario que el microondas tiene esas mallas de protección para que las ondas sean,
se particionen y ya no tienen fuerza. Un ejemplo muy claro, yo tengo un río caudaloso, vamos, un río caudaloso, tiene mucha fuerza, mucha corriente, pero si yo vengo a este caudal y lo reparto por cinco canales, ya no es tan peligroso. Ya, este lo puedo controlar, este lo puedo controlar, este. Cinco caudales diferentes, esto ya no tiene tanta fuerza como la fuerza interior que tenía. ¿Por qué? Porque fue particionado el caudal. Entonces ya no es un peligro. Esto llega con todo el caudal, es un peligro, pero ya particionado se puede controlar más fácil. Entonces, el mismo principio. Cojo la onda es todo el caudal y es fraccionada, ya no tiene fuerza para generar daño. Entonces, espero que esta explicación sea clara y concisa para que vayan despejando algunas dudas que van ocurriendo a medida que vamos entrando en este tema de horno microondas. Entonces ahora, ya que hemos visto los conceptos, los mitos, que es lo interesante es conocer cuando uno ingresa en esta parte, vamos ahora a hablar de microondas y de las partes. Entonces, las partes de microondas, iniciamos por el cable de alimentación. El cable de alimentación trae un polo a tierra. Muchas casas no tienen este polo a tierra, o sea que no hace nada. Es un cable, pues, número 14, de buena calidad. No tiende a fracturarse mucho aquí porque, pues, un microondas, como es pesado, nadie va a estar moviéndolo, muévalo, quítelo, corra allí, entonces no sufre mucho el cable. Es la primera parte que nos encontramos en el cable. Ya tenemos el fusible. Ahora veremos otro microondas, otra marca. Este es marca C. Vamos a ver un Whipple. Tenemos fusible. Estos fusibles vienen largos, cortos. Vienen de 15 y 20 amperios. Les muestro los fusibles. Vienen así largos, como el que vemos aquí es de vidrio. De pronto este es más económico, pues de más mala calidad, este es de porcelana. Entonces, en un taller hay que tener fusibles largos, cortos, de 15 y 20 amperios, o sea, 15 cortos y 15, y 20 cortos, y 15 largos y 20 amperios largos. ¿Por qué? Porque algunos microondas vienen con diferente corriente. Pero esos son los típicos que hay que mantener en un taller para reparar un microondas. Ya si quieren mantener de vidrio, los pueden mantener para hacer prueba porque son muy económicos. Este puede estar en 600, 700 pesos. Este te puede costar 300 pesos por si de pronto te lo quema el microondas. Entonces, tenemos cable número 14, fusible, ya largos y cortos. Tenemos dos bimetálicos. Estos bimetálicos los vimos en el tema de cafeteras eléctricas, sanducheras. Vimos todo esto, como esto se chequea con continuidad. Ahora les voy a explicar las partes y ahora veremos todos los chequeos que son. Este trae dos: uno para controlar la temperatura del magnetrón y otro la de la carcasa. Por lo general, estos hornos que traen este bimetálico de magnetrón son muy malos para negocio, porque este magnetrón se calienta mucho con un solo calentamiento, entonces se va a ir disparando el microondas. Hay unos que nomás traen ese microondas va a poner menos problemas cuando se trabajan en negocio. Entonces tenemos dos bimetálicos. ¿Cuál es la función de estos dos bimetálicos? La función de estos dos bimetálicos es controlar la temperatura y controlar el usuario. ¿Por qué controlar al usuario? Cuando usted compra este microondas, el que se lo vende, el impulsador le dice: no, vea, usted puede hacer pollo, pizza. Eso, hemos dicho, le dieron, lo vendieron último en Guaracha, hermano. Estos microondas no son para trabajos largos. A mí me han llamado señores que me dicen: no, es que estaba haciendo un pollo. ¿Y cuánto? Ah, no, llevo una hora. Ese microondas se le dispara y se apaga. Entonces la señora se quemó el microondas. Si ella espera un tiempo prudente, 20, media hora, el microondas vuelve y le prende. Pero muchas veces no esperan, dice: el microondas se dañó. Sí, resulta que los bimetálicos se protegieron por
exceso de trabajo. Entonces, eso metálico lo que hacen es apagar el microondas para que el usuario no lo acabe de dañar por exceso de uso. ¿Qué más tenemos? Tenemos un bombillo, prendámoslo acá. Ahí tenemos el bombillo. Ese bombillo es de entre 20 y 25 vatios. Ahora vemos los bombillos cuando empecemos a ver las partes, cómo se chequean. Este tiene un filamento muy bien diseñado, se calienta muy rápido. Entonces tenemos el bombillo, tenemos un ventilador. Este ventilador trabaja, o sea, aquí está trabajando como ventilador, succiona aire aquí para robarse el calor que se disipa en las aletas del magnetrón. El magnetrón es el encargado de hacer circular el calor para que salga. Tenemos en esta parte de aquí, no se alcanza a ver, tenemos la tarjeta electrónica. Es la encargada de controlar todas las funciones del microondas. Tarjeta electrónica. Esta, como vemos aquí, es la membrana. O sea, esta tarjeta donde marcamos los números es independiente de esta. Se conecta por medio de este conector aquí. Conector. Más adelante la destaparemos y miraremos todo eso. Entonces, tenemos la tarjeta, que es la que se encarga de la parte de control. En esta parte de aquí podemos contar con tres microswitches. Uno, el de arriba es primario, el del medio es monitor y el de abajo es el de puerta o secundario. Tres microswitches. Algunos pueden traer cuatro microswitches, es posible. Bueno, tenemos el transformador de alto voltaje. La función de este transformador es coger, le entran 120 voltios aquí y nos entrega 2000 a este lado, alternos. Por eso se llama transformador de alto voltaje. En algunos temas vimos transformadores reductores y transformadores elevadores. El que nos entrega la luz a la casa, que yo lo expliqué en unos videos, es un reductor. Coge 7620 voltios en el primario y nos entrega 220 o 110. Este hace lo contrario. Le entran 120 y nos entrega 2000 a este lado. Más adelante tenemos el capacitor. El capacitor, que viene así, este es el peligroso, el que puede almacenar corriente y nos puede, el voltaje nos puede pegar una descarga eléctrica fatal. Más adelante veremos cómo se descarga, veremos los valores, cómo se chequean. Tenemos el diodo de alto voltaje. Ese diodo de alto voltaje viene para conectar al chasis y para conectar al capacitor. Este diodo es el encargado de rectificar el voltaje. Son diodos rectificadores. No se pueden chequear con el multímetro como chequeamos diodos normales, porque este es un diodo para 2000 voltios y el que manejamos en electrónica es de 600 voltios, 400. Entonces la batería que tiene el multímetro no nos alcanza a medir esto. Ya le enseñaré el mejor método para ustedes chequearlos en algunos videos. Tenemos el magnetrón, que es el encargado de, ya les expliqué en un video anterior, de calentar los alimentos generando las ondas electrostáticas. ¿Qué nos falta aquí? Tenemos en la parte de adentro, tenemos el donde va el motor o este giro de plato. Es el encargado de girar el plato para que el alimento se caliente uniformemente. Entonces, esto es una breve reseña de las partes que tiene un horno microondas. Entonces, en los próximos videos ya nos empezaremos a meter en el chequeo de las partes. Cogemos microondas y vamos a empezar a generar todos los chequeos. Entonces, nos veremos en el próximo video.